Este programa llega gracias a Total Electronic Service, TES S.A., Servicio Técnico Autorizado, Equipos Fiscales, Softwares, Puntos de Venta, Facturación Electrónica y más. ¡Holis! ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer programa de la nueva temporada de Amanece con Marilu. La verdad es que estoy súper feliz de poder regresar a la televisión y llevarles rutinas de ejercicios para que ustedes puedan realizarlas en la comodidad de su hogar o donde quieran. También saludos a todos los que nos están sintonizando a través de www.amanececonmarilu.com. Hoy nos encontramos en Playa Caracol, la estamos pasando espectacular. Este lugar es increíble porque aquí todavía puedes encontrar apartamentos para comprar y también puedes reservar tu apartamento y puedes pasar un excelente fin de semana pues alquilándolo. Así que desde aquí, desde esta hermosa área social de Playa Caracol, vamos a iniciar con nuestra rutina para esta mañana. ¡Bienvenidos! Estamos entonces listos para iniciar con nuestra rutina para esta mañana. Como siempre, recuerden que empezamos con el calentamiento pues o acondicionamiento muscular, como se llama técnicamente, para preparar nuestro cuerpo, no sufrir ninguna lesión y que nuestros músculos estén listos. Vamos entonces a iniciar y vamos a hacer un squat. Tocamos piso, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a hacer 20, 6, 7, seguimos, 8, sonrían, 9, 10, vamos 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Seguimos acá. 30 segundos, producción. Cronómetro, me ayuda, por favor. Vamos a hacer 30 segundos de este movimiento. Movemos los brazos también. Seguimos. Estamos calentando o preparando el cuerpo desde aquí, desde Playa Caracol todavía. Yo creo que ya pasaron los 30. ¿Ya? 30. Oye, excelente. Vamos a hacer un tercer movimiento. Nosotros vamos a trabajar el abdomen porque tenemos que hacer abdominales, ustedes lo necesitan y yo también. Entonces vamos a hacer una plancha, producción, 30 segundos de vuelta. Me avisa cuando está listo. 30, ready. Vamos a hacer una plancha. Apretamos el abdomen por 30 segundos. Recuerden, ni muy arriba, ni muy abajo. ¿Ok? Vamos, que se puede. Fuerza en el core, brazos, piernas. Todo. Me avisa cuando falta 10, producción. 4, 3, 2, 1. Excelente. Esos son entonces nuestros tres primeros movimientos para calentar. Vamos a hacer tres rondas y empezamos. De nuevo. 1, 2, 3. Son 20. 5. Espalda recta. Apretamos abdomen. Vamos, 10 más. Hoy nos vamos a enfocar en piernas y glúteos. 5 más. 5. 4. 3. 2. 1. Uy, muy bien. Algo súper importante, siempre recuerden, la hidratación es mega importante, ¿ok? Ok, seguimos, 30 segundos, producción. Muevo el brazo. Traemos talón al glúteo, ¿ok? Seguimos. 30 segundos. Seguimos, seguimos.
quiero. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continuamos con nuestra plancha. 30 segundos, producción. Brazos fuertes, piernas fuertes, abdomen fuerte. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto? Cuatro, tres, dos, uno. Vamos a iniciar entonces con nuestra tercera ronda de calentamiento. Ejercicio número uno. Bajamos aquí. Uno, dos. Tocamos el piso. Cuatro, cinco, seis. Estamos calentando. Siete, ocho, nueve, diez. Vamos, diez más, diez más. 10, 9, 8, recuerden, inhalar, y exhalar, 5, 4, 3, 2, ay, 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 me duele, y 1, oh my goodness, excelente, 30 segundos, arrancamos, seguimos, tao, tao, 30 segundos, talón al glúteo. Como les dije, vamos a estar enfocándonos en una rutina para trabajar piernas, glúteos. Vamos a hacer un poquito abdominales. ¿Cuánto falta? 4, 3, 2, 1. Tercer movimiento. Oh my goodness. Vamos a hacer una plancha por 30 segundos. Vamos a hacer solamente tres rondas. Vamos a hacer tres rondas solamente, ¿ok? Plancha, 30 segundos, producción. Recuerden, fuerza en los brazos, apretar el abdomen, pierna fuerte, nada de estar aquí ni acá, en el medio, ¿ok? Me tiembla todo. ¿Cuánto? 4, 3, 2, 1. ¡Excelente! Hemos terminado entonces nuestro calentamiento o acondicionamiento muscular de esta mañana. Vamos entonces a iniciar con nuestra rutina. Te invito a que conozcas Ryukyu Martial Program, RMP, Artes Marciales Tradicionales Japonesas. Con este programa lograrás conocimientos en defensa personal y sobre todo lo disfrutarás al máximo. Ingresa a www.rmp-combat.com. Continuamos con Amanece con Marilú para esta mañana. Muchísimas gracias por estar en sintonía de este programa. Para nosotros es muy especial, para mí también, para todos nosotros, para mí. Es muy especial este primer programa de esta nueva temporada porque tuvimos cuántos meses fuera del aire, no sé. En cuarentena fui valiente, fuimos un equipo valiente y salimos al aire en cuarentena, creo que hasta noviembre. 6 meses fuera del aire y estamos aquí, 5 por ahí. Así que estamos muy emocionados. Vamos a iniciar entonces con la rutina de esta mañana. Vamos a trabajar, como les comenté, más que todo piernas y glúteos, porque eso es lo que quieren las mujeres siempre, piernas y glúteos. No piensen en los brazos, pero los otros programas vamos a hacer rutinas para trabajar nuestro tren superior. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con peso. ¿Por qué? Porque el peso es la mejor manera para bajar grasa, para quemar grasa, para bajar de peso. Levantar pesas es lo mejor que usted puede hacer para bajar de peso. No se crean los cuentos que le dicen las personas por allá, por aquí, que créanme, háganme caso. Vamos a iniciar entonces con este primer ejercicio. Vamos a tener que utilizar tobilleras para dos ejercicios, pesas, y voy a utilizar este balón de 5 libras para hacer abdominales. Si ustedes no tienen tobilleras en su casa, no se preocupen,
porque pueden hacer el ejercicio sin el peso. Lo ideal sería hacerlo con peso, y si no tienen, entonces síganme en Outfit by Marilu, que es mi tienda online deportiva, y van a poder encontrar todo lo que ven aquí para realizar las rutinas de baloncesto con Marilu. Si no tienen peso, busquen algo en casa: un saquito de arroz, un saquito de lentejas, un saquito de papas, una botella de agua, lo que ustedes encuentren por ahí. Vamos a iniciar con el primer ejercicio. Vamos a hacer un squat. Subimos y vamos a llevar la rodilla al codo. Uno. ¿Ok? Dos. Tres. Cuatro. Aquí, por supuesto, también trabajamos abdomen. Cinco. O core. Apretamos el core. Seis. Siete. Vamos a hacer 30. Ocho. Nueve. Seguimos. 10. 20 más. 1. 2. 3. 4. 5. Podemos bajar aquí. Como ustedes quieran. 6. 7. 8. Vamos, vamos, vamos. 9. Y vamos a hacer las últimas 10 para hacer 30, ¿ok? Piernas y glúteos. Vamos a trabajar abdomen. Nos sentamos en el mat.
si no tienes Mac, lo puedes comprar en Outfit by Marilu. Y si no lo puedes comprar, entonces puedes utilizar una toalla, ¿ok? Lo que hacemos es esto. Vamos a colocarlo hacia acá. Vamos a agarrar el peso. Si no tienes peso, lo puedes hacer sin peso. ¿Cómo? Uno, dos. Ok, sin peso, ¿ok? Vamos a hacerlo con el peso. 5. Apretamos abdomen. 10 más. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Y 1. Estos fueron entonces nuestros 4 ejercicios para esta mañana hoy aquí en Amanece con Marilu. 3 para trabajar tren superior. Perdón, tren inferior. Piernas y glúteos. Y uno para tocar el abdomen porque siempre es necesario. Recuerden que tienen que hacer mínimo 3 rondas. Ideal serían 4. Vámonos entonces al cambio comercial. Al regresar vamos a estirar, pero ustedes manténganse realizando todas las rondas de estos 4 ejercicios aquí en Amanece con Marilu esta mañana. Para estirar, espero que hayan disfrutado de la rutina de esta mañana. Les dejé estos 4 ejercicios para que ustedes los puedan realizar en la comodidad de sus hogares. Recuerden que son mínimo 3 rondas, sería ideal las 4 rondas. Ahora vamos entonces a estirar para terminar formalmente la rutina de esta mañana. Estiramos nuestras piernas y tocamos la planta baja del pie por lo menos 20 segundos, ¿ok? Segundos más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, excelente, nos acostamos entonces, boca arriba, y estiramos, 1, 2, 3, 4, 6, como hacerlo 8 veces, 7, 8, la otra pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 3 más, 3, la punta del pie hacia adentro, ¿ok? 2, ¡uy! ¡Excelente! Ok, vamos boca abajo. Lo que hacemos es que llevamos la pierna con cuidado hacia adelante. Estiramos la de atrás. Y nos quedamos aquí por 10 segundos. Vamos con otra pierna, tienen que sentir el estiramiento aquí, ¿ok? Con cuidado, pasamos la otra pierna, aquí van a estirar. Y la parte interna también, de la pierna. ¡Qué rico! Le doy toda la vuelta al mat. Piernas arriba. Manos arriba. Tocamos la punta del pie. Súper bien. Vuelve la Marilu para el otro lado. Tiramos aquí. Vamos hacia atrás. Una vez más. Ok, nos paramos con cuidadito y seguimos estirando de pie.
aquí por 10 segundos. Flexionamos esta. Tiramos esta, vamos a hacerlo con la otra. Excelente. Vamos a tirar acá. La otra. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Inhalamos y exhalamos. Última. Y damos gracias a Dios por un día más y una rutina de ejercicios. Muchísimas gracias por acompañarme en este programa, en esta rutina de ejercicios para hoy sábado aquí en Amanece con Marilu. Cambio comercial y regresamos. No se vayan. To the masses, writing my poems. For the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro tip de la mañana. Y esta mañana nos acompaña el sensei Gustavo Casanova. Después de tantos años de experiencia, él se ha atrevido a crear este programa Ryukyu Martial Program, que es un programa de artes marciales tradicionales japonesas. Así es. Todos en algún momento de nuestra vida hemos querido hacer estas patadas voladoras, tener pues una defensa personal óptima. Y yo quiero que me cuentes un poquito más acerca de este programa, en qué consiste y cuáles son los beneficios del Ryukyu Martial Program. Bueno, primeramente, Marilu, un placer estar aquí en tu programa, de verdad que es un honor, y a toda tu audiencia mi saludo y respeto. Realmente el programa Ryukyu Martial Program nace en tema de pandemia con la necesidad de que las personas se sientan capacitadas, ¿ok? En lo que corresponde al tema de defensa personal, y está basado en artes tradicionales japonesas, ¿ok? Mi especialidad, o tengo un poquito de experiencia en el ámbito del karate, ¿ok? Y en otras disciplinas o artes marciales. Y lo que buscamos es el tema primero del compromiso, ¿ok? Que generar compromiso, generar el tema de la disciplina, que no es tan fácil, ¿ok? Ahorita hay más en esta situación de confinamiento, temas de algunas restricciones. Y lo que buscamos también el tema de acondicionamiento físico y el tema técnico. Espectacular. Lo bueno de este programa es que este programa es creado para que usted aprenda o lo practique desde la comodidad de su hogar. Así mismo. Y eso es maravilloso. ¿Por qué ustedes garantizan que al terminar este programa pues vamos a quedar óptimos, vamos a ser unas personas pues aptas para defendernos en cualquier contingencia que tengamos en la calle, cualquier urgencia, emergencia? ¿Cómo es esto? La pregunta muy válida y excelente, porque primero es un programa totalmente rotativo, ¿ok? No es que tienes que empezar en una fecha en específico, sino que puedes empezar durante todo un año, o depende del día que quieras empezar. Y hemos escogido o seleccionado técnicas que son sencillas, más no sencilla, confúndanlo con básico, sino que son efectivas, ¿ok? A la hora de realizar. Lo que necesitamos es, al principio que dije, compromiso y dedicación. Mira, una de las cosas que me llama mucho la atención del Ryukyu Martial Program o de las artes marciales japonesas tradicionales es el estilo de vida, porque no solamente es practicarlo, sino que ustedes se basan en varias filosofías. Es correcto, así es. Fíjate que es un poco contradictorio, ¿no? Cuando tú aprendes el tema de artes marciales o el cualquier estilo, uno tiene la herramienta, más sin embargo no es tu carta de presentación, ¿ok? No es lo que durante tantos años te has preparado para que todos los días lo hagas. Todo lo contrario, somos personas muy pacíficas, somos personas que buscamos el bien común, somos personas que resaltan mucho el tema de los valores, los principios, el tema de la ética y el, bueno, de que la gente realmente contagie todo ese tipo de actitudes que es lo que necesita el ser humano actualmente. Cuéntame, ¿este programa es para menores de edad, mayores de edad? ¿Quiénes son las personas que pueden realizar? Bueno, realmente el programa está diseñado para personas con más de 18 años o más, ¿ok? A partir de los 18 no hay límite, ¿ok? Lo que queremos es que te sientas en tu comodidad de tu casa o en tu espacio personal, muy tranquilo, y lo disfrutes con todo gusto. Excelente. Esta es la introducción de lo que es el Ryukyu Martial Program, porque en los próximos programas vamos a estar practicando las artes marciales tradicionales japonesas, así que no se pierdan la siguiente rutina de ejercicios de Amanece con Marilu. La verdad es que nunca lo he hecho. Estoy emocionada. Y ustedes también pueden disfrutar de este programa pues desde la comodidad de su hogar, de donde quiera que estén. ¿Cómo podemos hacer entonces para ingresar al programa? Perfecto, bueno, para ingresar y buscar el tema del programa, ponen
www.rmpcombat.com. Ya lo saben. Y bueno, gracias a Ryukyu Martial Program, quienes son patrocinadores de Amanece con Marilú, este fue nuestro tip de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera rutina de ejercicios de esta nueva temporada de Amanece con Marilú. Esta mañana súper felices desde Playa Caracol. Recuerden que todavía quedan apartamentos para comprar o también pueden tener la opción de alquilarlo aquí en Punta Chames, cerquita de la ciudad. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía. Que pasen un excelente sábado. Chao. Este programa llegó gracias a Total Electronic Service, TES S.A., Servicio Técnico Autorizado, Equipos Fiscales, Softwares, Puntos de Venta, Facturación Electrónica y más.